no sé, la Explayers, os habréis quedado un poco a lo otro personaje, pero ¿qué coño es esto? Ya tanta mierda de un personaje, un tipo, otro tío. Bueno, ya sé que este es 3 veces más guapo, más precioso y más hombre que el protagonista principal. Pero lo que no sabéis es que este no es un malo, tampoco es un compañero que siga al protagonista. Este es el rey del submundo glorioso. Según la historia que ya narro en el libro, cuando el reino se quedó sin rey, pues hubo un caos total. Y hubo caos durante muchos... ¿cómo se llama? ¿Milenios? No. Durante muchas décadas, esa es la palabra, gracias. Y durante esas décadas, pues el reino se sumió en hambre, hambrunas, fuera campos, un montón de bichos, gente muriéndose de hambre, enfermedades y todo ese rollo. Hasta que vino un extranjero, se plantó y dijo, yo voy a ayudar a este país, a este submundo, como queráis llamarlo, ¿no? Vino, les ayudó a todos y consiguió que el reino prosperara. Pero tiempo después, cuando el rey ya había conseguido ganarse a la gente, enseñaba a la gente que solo quería ayudar, se equivocaba de vez en cuando, pero iba ayudando, vino otra persona nueva al reino, que era una chica. No os voy a decir si fue una bruja, una hechicera, un hada, un elfo, no os voy a decir nada. Solo os diré que vino otro ser, un ser femenino, que hizo que el rey se enamorara. Cuando se enamoró de él, pues la convirtió en su reina, lo que hizo que el reino se... No, espera, ya os estoy contando mucho. Os tendréis que aguantar, leed mi libro cuando lo publique y nos vemos en el próximo dibujo. ¡Hasta otra! ¡Que os jodan!